¿Y ustedes a dónde carajo llevan esas viejas? ¿Cómo, a dónde? Pues al retoce, mi general. ¿Qué retoce, mi que San Judas Tadeo, señor de los imposibles? ¡Déjenlas o me los quiebro! Son hombres, mi generala. Que no se conduzcan como bestias, entonces. Esta es la bola y hay que dejarla rodar. Por eso la llaman bola. La revolución no se hizo para los animales. Mariana. ¡Lo fusilamos, mi generala! Yo no tuve la culpa, Mariana San Pedro. Todos estamos equivocados. Todos estamos limitados por el miedo. Perdóname, Mariana. Perdóname por tu sangre. Yo fui amigo de tu padre. Yo no quería hacerle daño a tu hermano. ¡Hipócrita! ¡Asesina! ¡Quieta! Déjala. Mariana, matar en la revolución no es un crimen. No. Mira. ¡Vámonos de regreso! ¿Vamos a regresar? Hasta los opilotes saben que estamos en la casa de los muertos. Todavía falta uno. Eso es cosa de la generala. No se arma una revolución para satisfacer una venganza. Pero esa mujer nos puede perder a todos. La necesitamos más de lo que tú te afiguras. Estos no son tiempos de vida personal. Y a ti ya se te apareó la revolución de adentro con la de afueras. Días que se te va la lengua, Jesús. Sin la generala, quién sabe cómo nos iría en este baile. Ella tiene más arrastre que tú y yo juntos. Eso es lo que estoy dudando. Tú no quieres ver. Pero aquí nos está sobrando una pluma. Ya hablaste mucho. Alejandro. Tenemos que esperar a que oscurezca. No hables. Yo no la maté, pero se lo merecía. Le dieron justicia porque no se enfriaba con nada. Andaba pirujeando día y noche. Y no por pobre, sino por dejada. ¡Pobre el diablo que no le ve la cara a Dios! ¡Sí! Yo fui cautivo, sí, de soltero, soldado, sí, de casado, cabrón, sí, de muerto, condenado. ¿Qué favor le debo al cielo por haberme calentado? ¡Vámonos!
¿Qué quieres? Mire. Lo mandó el coronel López con este recado para usted. Vámonos, Mariana. Agarraron a Rosauro por ir a esperarla a la casa de los muertos. No quiso irse a la sierra con nosotros. Vámonos. Todos estaríamos en la sierra si no fuera por usted. Usted misma enjuicie y sentencie. Ya sabe lo que le vengo a pedir. Nadie se deja matar por una mentira. Tú no eres responsable de nada. No te dejes engañar. Tampoco contigo sería libre. Aunque así lo fuera, no tienes por qué sacrificarte. Tal vez eso sea la libertad. Adiós, Alejandro. Voy contigo. No. Tengo que ir sola.